Y saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba en la preparación para los exámenes de ingreso. En la clase de hoy continuamos con el tema número 4, incluso lo vamos a concluir hoy, un tema que desde el inicio estoy anunciando de que por sus características a veces le tememos porque lo desconocemos en gran parte, porque no lo hemos estudiado a profundidad, el hecho de que sea al final de un seno grado, esto nos limita incluso su profundidad en el estudio que podamos hacer. Sin embargo, hemos dado algunas sugerencias de aquellas temáticas que, sobre todo desde el punto de vista político, que hemos analizado la actuación de los diferentes gobiernos, sobre todo esos gobiernos auténticos, y los mecanismos de dominación norteamericana, antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de ella, nos dan la posibilidad de tener un fenómeno más acabado desde el punto de vista económico. Y político, por lo tanto, estamos en condiciones de pasar a qué manifestaciones de lucha, cuál es la actuación de las masas en todo el periodo hasta 1952 y por qué un golpe de estado el 10 de marzo del 52, qué condiciones existían para que esto ocurriera si Cuba llevaba una vida desde el año 1940 de tipo constitucional, qué ha pasado. Y entonces hay que profundizar en algunos elementos tanto nacionales como internacionales. Sobre esta base vamos a trabajar en el día de hoy y tomaremos algunas líneas a seguir en el contenido que vamos a trabajar. Entonces tenemos la clase número 12 y el tema específicamente es la situación política de 1935 a 1952. Un periodo que como vemos tiene todas estas particularidades, pero bien. Rápidamente entramos a qué situación política nos referimos. Y esto lo vimos al final de la clase anterior, este esquema. Quisiera volver a él por las características del esquema, porque además esto nos va a un poco organizar cuál es la vida política que yo quiero sintetizar. Ahí lo tenemos. En 1935 al 36 se mantiene como fuerza el militarismo. Un militarismo que lleva, lógicamente, a un repliegue de las fuerzas revolucionarias. Muchas de estas fuerzas tienen que estar en la emigración, actúan clandestinamente. Sin embargo, a partir del 36, la solidaridad con la República Española impulsó la acción de las masas. Y todo eso abre el panorama histórico para que a partir de 1937 se inicie en Cuba una apertura al movimiento popular. Nosotros lo conocemos así como la apertura democrática. Hechos importantes donde los comunistas cubanos juegan un papel significativo. Sin embargo, a partir del 47, los gobiernos auténticos, como vimos en la clase anterior, llevan a la práctica la política de Guerra Fría y todos los logros alcanzados en esa apertura son echados por tierra y comienza una persecución contra los líderes comunistas y contra todas aquellas fuerzas progresistas. O sea, la aplicación de la Guerra Fría. Sin embargo, en ese periodo hay un partido político que juega un papel importantísimo, un partido de la pequeña burguesía, pero que tienen un objetivo, la lucha contra la corrupción. Estoy refiriéndome al partido del pueblo cubano ortodoxos. Y este es el panorama político que vemos aquí desde el punto de vista de las luchas. Y todo esto lo cerramos con el golpe de Estado del 10 de marzo. Quiere decir que estamos entrando en un periodo con estas particularidades. Sin detenernos, ¿qué ocurrió en el periodo 35-36? ¿Por qué hablamos que es un periodo de repliegue? ¿Qué acción tuvieron las masas? Primero, creación de varias organizaciones revolucionarias. Recuerden con qué elemento, que muchas de estas organizaciones revolucionarias, la mayoría de ellos estaban en la clandestinidad o en la emigración, porque la persecución por parte del gobierno fue violenta y esto provocó ese repliegue. Cambios de táctica en los comunistas. Si hasta este momento del año 35, los comunistas aplicaban una revolución socialista como táctica fundamental, pero solo incluían en la lucha obreros y campesinos y otros sectores. Ahora comienzan a trabajar a partir de las orientaciones del séptimo Congreso de la Internacional Comunista por la táctica de un frente unido, donde van a incorporar a todas las fuerzas que cumplan objetivos fundamentales, sobre todo una lucha antiimperialista. Ahora la burguesía juega un papel importante en esta acción de los comunistas. La reorganización de la FEO, y esto es muy importante por el papel que va a desempeñar ahora el movimiento estudiantil en este periodo, y sobre todo algo que ya comentamos, a partir de esos finales del año 1936, a nivel internacional se produce una gran solidaridad con la República Española, una república que fue derrocada por un golpe de Estado de contenido fascista se instaura el fascismo, el llamado falangismo en España, y a partir de aquí comienza toda una solidaridad. Y Cuba juega un papel significativo en esta solidaridad. Quiere decir que el periodo de 1935 a 1936 tiene esta particularidad. Hay un repliegue de las fuerzas revolucionarias, sin embargo, se van dando clandestinamente algunas acciones importantes y, sobre todo, esta influencia de la lucha antifascista en Cuba hace que haya un ascenso de las acciones de las masas. Y todo esto nos da posibilidades de hablar de una apertura democrática a partir de 1937. Sin embargo, para yo entrar a hablar de la apertura democrática, tengo que ver qué causas lo motivaron. Porque, como si hoy. El gobierno mantenía una política sangrienta y represiva. Mañana. El gobierno va a mantener entonces un cambio radical, va a cambiar sus posiciones de posiciones muy reaccionarias a posiciones donde la línea democrática sea la predominante, donde se autorice. Lo que antes estaba negado, a partir de estos momentos, comienza a ser aceptado y todo se hace legal. Los partidos políticos ilegalizados toman forma, regresan algunos elementos políticos que estaban en la emigración. O sea, es todo un periodo de cambios importantes. ¿Y por qué sucede esto? Vayamos entonces allí. Cuando hablamos de las causas, tenemos que tener estas tres ideas fundamentales. Primero, hay que ver el panorama internacional, y ahí estamos hablando de la lucha antifascista. Esta lucha antifascista en el mundo, sobre todo a partir de la solidaridad con España, llega a nuestro país y tiene una gran influencia. Por eso hay un crecimiento de la accionar de las masas. Las orientaciones que da Estados Unidos al gobierno, sobre todo a Batista. Estados Unidos le plantea que en medio de aquel panorama era preferible que los cambios se hicieran desde arriba para evitar que las masas los hicieran desde abajo. O sea que el gobierno tenía que cambiar, dar a hacer algunas reformas y esto evitar que las masas fueran a la lucha. Por eso es que en este periodo Batista comienza a cambiar sus posiciones. Deja a un lado, entre comillas, sus posiciones militaristas y empieza a aceptar como parte del periodo histórico a todas aquellas acciones. Recuerden que estamos hablando de un periodo del 35 al 52, donde ya conocemos qué gobiernos van a transitar en todo este periodo histórico. Por lo tanto, estos tres elementos nos posibilitan llegar a la conclusión que a partir de 1937 en Cuba vamos a hablar de una apertura democrática, o sea, la apertura al movimiento popular. Pero, ¿cuáles son sus manifestaciones? Y es muy importante, en el libro, en las páginas que van apareciendo en pantalla, nos dan la medida de lo que estamos planteando. Son muchas páginas, muchos ejemplos. El libro los trae analizados desde el punto de vista cronológico. Es útil para mantener un orden. Sin embargo, yo les propongo que en ese, respetando ese orden cronológico, ustedes un poco reorganicen las ideas. Por ejemplo, voy a poner el primer modelo. Cambios de nombre de la organización comunista. En varios momentos del libro, los ejemplos que se dan son los nombres que va tomando los comunistas cubanos en cada caso. Nombres que van adaptándose a las nuevas condiciones históricas. O sea que cada cambio que vemos tiene que ver con un motivo. Ahí tenemos. En 1937 nace el Partido Unión Revolucionaria, es un nuevo nombre que van a adquirir los comunistas para poder actuar en la legalidad. Esto le da mucho a accionar en aquel momento. En el 38, Batista legaliza los partidos políticos. Uno de ellos es el Partido Comunista. Por lo tanto, en el 38 los comunistas vuelven a retomar su nombre original, Partido Comunista de Cuba. En el 39 se convocan elecciones para la Asamblea Constituyente. Los comunistas saben que con ese nombre así quizás no tengan mucha fuerza. Sin embargo, vuelven a adoptar el nombre inicial de Partido Unión Revolucionaria, agregándole la palabra comunista. Con ese nombre participan en las elecciones y con ese nombre le dio la posibilidad de llevar seis delegados a la constituyente. Y ya en el 44 deciden, teniendo en cuenta la influencia que ha tenido la URSS en la liberación de Europa del fascismo alemán, de brillar el socialismo, de tener fuerza la palabra socialismo, y a partir del 44 los comunistas cubanos comienzan a llamarse Partido Socialista Popular. O sea, es un primer cambio importante en este periodo, los cambios que van obteniendo los comunistas cubanos, en sobre todo porque esto le da la posibilidad de convertirse en una fuerza vanguardia en todas las luchas que vamos a trabajar. Y hay una figura importante, Blas Roca. Ahí tenemos a la figura de Blas Roca el hombre que ya conocemos, una de las figuras que hay que valorar, ya este, esta gran figura comunista la conocemos desde la etapa de la revolución del 30. Recuerden que a la muerte de Villena, que era el asesor jurídico del de la, de la, Partido Comunista vinculado a la CENOC, una de las figuras principales de aquel Partido Comunista, Blas Roca lo sustituye en toda esta labor. Y ahora, en medio de la apertura, constituye la figura más importante de este movimiento. Otra acción importante de los comunistas cubanos y del de propio Blas Roca son las manifestaciones de la lucha antifascista en Cuba. Y tenemos dos grandes momentos. En 1936, la solidaridad con la República Española que se extiende en todo este periodo. Y que esto es importante. En el libro, ustedes se le ofrecen una gran información de la recogida de alimentos, medicinas, ropa, toda la creación de fuerzas incluso de movimientos y de comités contra el fascismo y en apoyo a la República Española. Importante, la participación de cubanos se, se calcula en más de 800 cubanos que pelearon en tierra española en solidaridad con esa República. Y recuerden el caso de Pablo La Torriente Brau. Pero además, intelectuales cubanos que en aquel momento participaban en un congreso por la cultura hispano-latinoamericana, y dentro de ellos encontramos a figuras importantes como Alejo Carpentier y Nicolás Guillén, que participan en estas acciones. Quiere decir que hay muchos ejemplos en el libro que ustedes pueden utilizar. Pero esta lucha no solo quedó en la República Española, se vuelve a repetir en 1941, cuando el fascismo alemán agredió a la URSS, comienza la Gran Guerra Patria y Cuba mantiene su posición de solidaridad. Y ahí entonces Bla Roca como figura principal de los comunistas cubanos crea el Comité Nacional Antifascista y organiza la lucha a partir de estos momentos. Quiere decir entonces que los comunistas cubanos en estos años que estamos analizando están jugando un papel importante. Primero porque se reorganizan como institución y después porque en varios momentos vamos a hablar de líderes comunistas. Y este es uno de los ejemplos, la lucha antifascista. Y esto me recuerda a una pregunta de una prueba de ingreso, donde se hizo alusión a esa lucha antifascista y los alumnos no lo habían enfocado de esa manera y prácticamente aquello trajo sus grandes dificultades porque había desconocimiento de esta temática. Y es importante entonces que ustedes profundicen en este contenido. Pero bien, no solo quedan en la labor del Partido los Comunistas Cubanos y Blas Roca con estas acciones, hay otras acciones. Vamos acá. Cuando hablamos de otras acciones pudiéramos mencionar la lucha de los campesinos. La lucha de los campesinos en esta etapa tiene momentos importantes, ahí están apareciendo en pantalla. En 1937 el primer Congreso, en 1941 la celebración del segundo, y sobre todo este segundo, porque aparece la primera organización campesina con carácter nacional, la Asociación Nacional Campesina, pero lo más importante es la lucha de los campesinos. Pero ¿quién estaba al frente de, esos, de esas luchas? Romárico Cordero, otro líder comunista de la época, un hombre que tiene una influencia grandiosa dentro de estas luchas, pero además, por sus méritos, es uno de los delegados que fue aceptado para participar en la constitución del 40. De aquellos seis delegados que el, par el Partido eh, Unión Revolucionaria Comunista llevó seis delegados a la constituyente, uno de ellos era Romárico Cordero. Por lo tanto, ustedes deben caracterizar la lucha de los campesinos en el periodo. Otros momentos importantes, ahí están apareciendo en pantalla, o sea, analizar alguna de estas acciones, la autonomía universitaria y la repertura de la universidad, la amnistía a más de 3.000 presos políticos, en el año 39 la creación de la CTC por Lázaro Peña, y es importante que ustedes caractericen ese momento histórico, porque estamos hablando de un momento de esplendor de los obreros, dejó de existir la CENOC, y a partir de este primer Congreso nace una nueva organización, Confederación de Trabajadores de Cuba. ¿Quién es Lázaro Peña? Un líder obrero, pero un miembro del Partido Comunista, un miembro de los comunistas de aquella etapa. Por lo tanto, estamos hablando de otra labor de los comunistas cubanos en aquel periodo histórico. También en ese año 39 la celebración del Tercer Congreso Nacional de Mujeres, un Congreso que tiene la misma intención, sobre todo en medio de aquel panorama histórico. O sea que estamos hablando de otros momentos de esta apertura democrática. Continuamos, algo que no puede quedar de forma muy sencilla, la Asamblea Constituyente y la aprobación de la Constitución del 40. Y es importante que ustedes se detengan en la Constitución del 40, sobre todo, primero por la participación de seis comunistas en su elaboración, pero además por el contenido, ahí tienen en el libro los artículos de la constitución, ¿por qué estamos hablando de una constitución democrático-burgués? ¿Por qué se dice que es una de las constituciones más importantes de aquel periodo histórico en América Latina? Estamos hablando de una constitución que al menos de forma teórica recogía las principales demandas de las masas en aquel momento. Ah, es verdad que defiende la propiedad privada, es verdad que prohíbe confiscar bienes, pero estamos hablando desde el punto de vista teórico, ellos proponen hasta la proscripción de los latifundios. Claro. Muchos de estos artículos de la Constitución, para tener un carácter práctico, tienen que estar amparados por leyes. Y eso fue lo que nunca se hizo. A esa Constitución no se le hicieron leyes complementarias para darle carácter práctico a los artículos. Pero al menos de forma teórica quedó recogido en la Constitución aspectos que eran muy importantes para la sociedad cubana de aquel momento. Por lo tanto, ustedes tienen que valorar con profundidad esta Constitución. Por la importancia que tuvo en el momento histórico y sobre todo porque reabre en nuestro país un periodo constitucional, a elecciones y a gobiernos constitucionales. Continuamos, volvemos al esquema. Se crea en 1945 la FENETA. Ya estoy hablando del movimiento obrero azucarero. Y observen que hemos hablado de distintos sectores. Hemos hablado de obreros, hemos hablado de las masas de forma general, de los campesinos, de los intelectuales, pero ahora estamos hablando de obreros azucareros. Federación Nacional de Trabajadores Azucareros. Ustedes recuerdan cuando hablamos en casas anteriores ya la labor de los azucareros en aquella revolución del 30, cuando hablamos del Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera. Pues bien, ha habido un proceso de desarrollo y evolución de los obreros y ahora en 1945, con el impulso que le dio Jesús Menéndez, ¿quién es Jesús Menéndez? La figura más emblemática del sector azucarero. Pero es un líder comunista también. Y observen en cada momento cómo es hablado de los líderes comunistas. ¿Y ahora qué pasa en 1947? Se reorganiza todo el movimiento azucarero y nace esta organización que juega un papel importante en estas luchas. Y una de las más importantes, lo que viene a continuación, comienzan las luchas por el diferencial azucarero. Siempre pensemos en qué cosa es el diferencial. Recuerden que el diferencial azucarero no es más que un aumento de salario lo que los obreros debían ganar a partir de un aumento del precio del azúcar. Y entonces esa diferencia de salario entre lo que ganaban antes y lo que deben ganar a partir de ese aumento del, del precio del azúcar es lo que se llama diferencial azucarero. Y eso es nada más que en otras prácticas un aumento del salario de los obreros. Y ahí estamos hablando de Jesús Menéndez, otro líder comunista y observen, hemos hablado de Romarico Cordero, hemos hablado de eh, la figura sobre todo emblemática de los comunistas que es La Roca, ahora estamos hablando de Jesús Menéndez hablamos de Lázaro Peña pero también está vinculado Juan Marinello, uno de los intelectuales importantes de la época y que fue delegado a la constituyente y que juega un papel importante en la conducción de los comunistas en todo el periodo quiere decir y esto es una conclusión que ustedes tienen que arribar en medio de la apertura democrática, en medio de los grandes cambios que están ocurriendo en Cuba, los comunistas cubanos jugaron un papel fundamental. Y esto lo demuestran todos estos hechos que hemos mencionado. Sin embargo, yo decía, a partir del esquema que habíamos analizado, que en 1947, los gobiernos auténticos, que hasta ese momento habían tenido una política, eh, diríamos nosotros, tranquila con relación al movimiento independentista y a todas las fuerzas populares, a partir del año 47 comienza a aplicar la Guerra Fría. Y vimos toda la campaña, primero de anticomunista, el asesinato de líderes comunistas, como es el caso de Jesús Menéndez, Araceli Iglesia o los campesinos Sabino Pupo, Amancio Rodríguez, Niceto Pérez. Y toda una política de gangsteril, de represión violenta contra las fuerzas progresistas y sobre todo contra los comunistas cubanos. Pero en medio de aquel panorama de Guerra Fría, que ya ustedes conocen porque lo ilustramos con los gobiernos auténticos, dentro de la pequeña burguesía cubana, hay un momento de esplendor. Porque hay una gran figura, honesta por todos los medios, eh, la figura de Eduardo Chivas, que ya conocemos porque fue un líder estudiantil. Que se enfrentó a Machado, que creó junto a Guitera la lucha aquella contra la prórroga de poder, el directorio estudiantil contra la prórroga de poderes, y que ahora juega un papel importante. Miembro del partido auténtico, no acepta la corrupción de los auténticos, por lo tanto, ¿qué propone Chivas? Separarse del partido auténtico y fundar un nuevo partido, un partido que tuviera como esencia. La lucha contra la corrupción. Por eso hablamos de un partido de una gran honestidad, uno de los grandes valores que representa al cubano de todas las épocas históricas. Y la honestidad es parte de este partido. Por lo tanto, en 1947 nace el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxos. Un partido que, si fuéramos a transcribir sus, sus siglas y sus ideas, es un partido que plantea ir por el camino del bien. Por eso se llama Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Ortodoxo significa por el camino del bien. Y el camino del bien para Chivas era la lucha contra la corrupción. Por eso, a partir de este periodo histórico, tenemos que hablar del de Partido Ortodoxo o un movimiento, el Movimiento Cívico de la Ortodoxia. Pero vayamos allá. Partido del Pueblo Cubano Ortodoxos, las siglas PPCO. ¿Qué deberíamos decir? Primero, hablar de Eduardo Chivas, el líder de ese partido. Una figura que ya conocemos, repito, es una de las figuras que tenemos que valorar en la asignatura, pero además que tiene un papel importante en todo esto que estamos analizando. ¿En qué sentido? Ah, bueno, porque su lucha fundamental es contra la corrupción de los gobiernos auténticos. Incluso él funda el partido partiendo de esta idea fundamental. Pero además, a partir de eso, ¿qué ideas, qué características tuvo ese partido del pueblo cubano ortodoxo? Un programa apoyado en una política nacionalista. Cuando vemos el programa del Partido Ortodoxo nos damos cuenta que es un programa con esta situación. Pero ¿cuál es la esencia? La defensa a lo nacional. El símbolo de la escoba como parte de lo que estamos hablando. O sea, barrer todos los males de la República Neocolonial. La consigna tiene que ver con esto. Vergüenza contra dinero. Toda la campaña de denuncia de Chivas en la prensa radial y escrita. Ese discurso final, el último ardabonazo donde él hace un llamado al pueblo cubano cuando dice pueblo de Cuba levántate y anda está diciendo lo que se levante y luche contra toda la corrupción y la existencia de un ala radical en el partido llamada juventud ortodoxa por eso cuando hablamos del Partido todoso en todo este sentido, es importante eso de tener estas características, porque estamos hablando de un movimiento, ¿por qué las masas siguen al Partido Autóctono? ¿Por qué fue considerado uno de los partidos más populares de la historia de la República Neocolonial? Entonces tenemos que apoyarnos en estas características, porque el centro del partido era la lucha contra la corrupción, uno de los males más violentos de la República Neocolonial. Pero en medio de aquel panorama hay un golpe de Estado. ¿Qué motivó aquel golpe de Estado? Vayamos allí. ¿Por qué el golpe de Estado? Y ahí están las características. Desgaste de los gobiernos auténticos, ya los conocemos, la crisis económica que vivía el país, sobre todo esta crisis permanente que tanto hemos hablado, la política de guerra fría imperialista que aplican los gobiernos auténticos, la posición que asumen los Estados Unidos en todo este periodo y sobre todo las elecciones que se convocaron para junio de 1952 donde todos sabían que el partido que iba a triunfar era el partido ortodoxo, por sus características, por la dimensión que tenía ese partido, el apoyo popular, algo que Estados Unidos no podía permitir, no porque el partido fuera a cambiar la estructura del país, pero el partido hubiera impulsado la acción de las masas y eso había que evitarlo en medio de un periodo de guerra fría. Por eso la solución a aquel problema fue un golpe de Estado. Por lo tanto, volvamos allí. ¿Qué posiciones asumen las fuerzas políticas? Y eso es importante que ustedes lo dejen bien caracterizado. La fuerza reaccionaria, las fuerzas reformistas y las fuerzas populares. Y es significativo que ustedes trabajen todo esto, porque esto nos va a dar la dimensión de cada una de ellas y sobre todo las fuerzas populares. Cuando ustedes hagan un resumen de estos elementos, incluso yo les propongo ya en la próxima clase, cuando entremos a ver generalidades del tema 5 retomar el golpe de estado y sobre esta base entonces trabajar es importante entonces tener en cuenta que ante aquel golpe de estado no todas las fuerzas políticas van a actuar de la misma manera esto nos da la posibilidad de que existan fuerzas reaccionarias que primero no hagan nada adopten una posición y sin embargo inmediatamente apoyen el gobierno apoyan el golpe y la tiranía que se va a establecer los más reformistas Empiezan a tomar soluciones de cartas a la OEA, de mantener una posición quietista, otros con un falso insurreccionalismo. Al final dejaron las puertas abiertas al golpe de Estado y a la tiranía. ¿Y qué va a pasar con las fuerzas revolucionarias? Bueno, eso lo vamos a investigar en la próxima clase, donde vamos a comentar cada uno de estos contenidos. Entonces, para el próximo contenido, nos entramos a analizar el tema 5. No analizar, ya ustedes conocen bien el tema 5. Vamos a generalizar algunas ideas del tema 5. Pero ¿por dónde vamos a comenzar? Por el golpe de Estado, sobre todo la oposición popular al golpe de Estado. Sin más, ya los estamos invitando para en la próxima clase a analizar algunos aspectos generales del periodo histórico en Cuba de 1952 a 1958. Sin más, los espero en la próxima clase.